Buenos días. Bueno, como mucho todavía seguís pensando, ¿me hago socio de la Asociación Justicia por la Sanidad? ¿O eso para qué sirve, no? Si eso no van a cambiar nada. Bueno, pues yo voy a contar cositas que han pasado esta semana, y os las voy a contar hoy sábado por la mañana. Importantes, ¿no? Una de ellas es que la Fiscalía de Málaga, si os pongo aquí el enlace para que lo podáis ver, ha pasado al juzgado y ha visto indicios de delito en una denuncia que nosotros hace unos meses presentamos a la Fiscalía de Málaga con el tema este de los niños afectados con el caso del omeprazol. Niños que habían tomado un medicamento, el omeprazol, que no era omeprazol, que era minoxidil. Ahí sabéis que dentro del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, algunos de los vocales que estaba por ahí, que salían en las redes con su negocio que había montado, pues bueno, aquello era lamentable, ¿no? Y lo tapan el presidente del Colegio de Farmacéuticos, el Tony Mingo y toda esta gente que no se pronunciaba, pues bueno, ha pasado a los juzgados y ahí estará la Asociación Justicia por la Sanidad para que más de uno acabe en la cárcel. Que sí, que luego pasan cosas, pero que ahí estamos. Hay una cosa importante también que hemos ganado. Que vosotros sabéis que estábamos desde la Asociación Justicia por la Sanidad en contra de las subastas, ¿no? Pero no estamos en contra de las subastas como todo el mundo, diciendo que no queremos medicamentos de mierda. No, nosotros lo que vamos a hacer es que hemos dicho que las subastas esconden una corrupción acojonante. Esto lo empezó la ministra de Hacienda, la Montero, junto con el Tony Mingo y una serie de personajes, y nos negaron los contratos. El antiguo gobierno nos negó los contratos en el portal de transparencia, pero es que el nuevo gobierno del cambio de los cojones, pues tampoco nos dio los contratos. Y no nos daban los contratos porque decían que las empresas adjudicatarias, esas de países exóticos, se negaban a que nos los dieran contratos públicos. Bueno, pues nos tuvimos que meter en un contencioso, nos tuvimos que meter a juicio y lo acabamos de ganar. Hostia, lo ha ganado la Asociación Justicia por la Sanidad, fíjate. Hemos ganado, nos tienen que, además, los condenan a costa, el dinero que no hemos gastado en meter ese contencioso, y ahora nos tienen que dar los contratos de la subasta. ¡Hostia! Más de uno estará con el culillo, ¿eh? Martín White. Pues sí, esos contratos que encierran ese dinero que Hacienda decía, ¿dónde está? ¿Dónde va ese dinero que se dice que se ahorra? ¿Y cómo se hacen esos contratos? ¿De qué manera, no? Pues ya sabéis lo que hay en sanidad, un montón de irregularidades, de cosas que estamos intentando en Granada que la Fiscalía hubiera tirado para adelante, se pusieron sendas querellas a determinados personajes por contratos irregulares. Todos ellos fijaron en el Hospital Virgen de las Nieves y salpicaba a uno que acaban de condenar por vulnerar mi imagen, mi honorabilidad, todas estas cosas, ¿no? Se llama Juan Pérez, que era la persona que tenía el Virgen de las Nieves durante muchos años contratado para temas de audiovisuales, publicidad y cosas raras, ¿no?, que había ahí. Denunciamos los contratos. La policía decía que había, bueno, una confabulación. Esto era tremendo. Bueno, pues algunos os seguís sorprendiendo en el Virgen de las Nieves, porque ahí sabéis que hay una pequeña mafia, ¿no? Una pequeña gentucilla, que ya los conocéis, que defienden las fusiones. Y esas personas están muy, muy enojados porque he ganado una sentencia, ¿no? Porque he ganado un juicio utilizando sus mismas armas. Ellos parece que tienen libertad de expresión, ellos sí, ellos pueden llamar fascista, nazi, decir todas las barbaridades que pueden decir, y cuando alguien dice, ante eso, le dice tonto del culo o sopla polla, yo he pagado mis multas, bueno, no las he pagado yo, me las han pagado multas de 2.500, 5.000 euros, y a esta persona la han condenado a pagarme 46.000 euros. Ellos sí tienen libertad de expresión, nosotros no. ¿No os dais cuenta que yo estoy, simplemente, lo que he hecho es, vosotros me atacasteis de una manera sucia y yo he utilizado vuestras mismas armas? Vosotros decíais que teníais honorabilidad, los demás también la tenemos. Pero no se trata de la honorabilidad, se trata de lo que estáis haciendo, lo que estamos levantando. Yo tengo que repetirlo, que lo que yo estoy haciendo en Justicia por la Sanidad, para los que os hagáis socios, es que vamos a reventar el sistema. Claro que vamos a reventar esta mierda de sistema corrupto hasta las trancas, donde ningún partido político se atreve a hacer una limpia de verdad y a meter a los que haya que meter en la cárcel. Yo lo voy a hacer desde la sanidad. Lo que pasa es que la sanidad mueve cientos y cientos y cientos de millones de euros. Lo de los ERE, siempre lo digo, se queda corto a lo que hemos levantado. Poquito a poco vamos a seguir poniendo denuncias, querellas, cada vez tenemos más información,
cada vez tenemos que hacer muchísimos recursos. Todo eso vale mucho dinero. Porque, claro, esto lo podían arreglar los partidos políticos. Pero nadie, nadie, ningún partido político, ninguno, se adhiere a nuestras denuncias. Y podía hacerlo. Pero como esto salpica a toda esa trama, donde muchísima gente cree que los políticos van a arreglar esta situación, porque hoy día, desgraciadamente, para mí y en mi punto de vista, aquel que se dedica a política, en el juego político, porque yo hago política todos los días, y la hago, si algunos decís, es que te metes, yo hago política y hago lo que me sale de los mismísimos cojones, hombre. Para eso tengo el respaldo de miles y miles de personas, como nadie lo tenéis, y como nadie lo ha hecho, porque para hacer esto hay que tener muchos huevos y mucho coraje. Esas dos cosas las tengo, coraje, huevos, y apoyo de miles de personas, pues esto realmente ahora mismo lo que veo yo es que los políticos que hay están ahí porque necesitan comer. No son gente realmente que quiera cambiar las cosas, para nada. Quieren mamar de la teta, quieren ser unos vividores. Decirme nombres de personas que estén haciendo cosas por todos, y que respeten, a todos, porque pensemos distinto. No, aquí va cada uno a defender su partido, su ideología, porque el resto están equivocados en todo, ¿no? Bueno, pues siempre digo que aquellos que realmente tenéis ganas de que esto acabe, Asociación Justicia por la Sanidad es una herramienta muy por culera y que va a reventar el sistema. Os lo garantizo. Yeah.